Sete rachos mandam me chamar, Maria Padilha com ela trabalhar. De madrugada na cabalaria, Maria Padilha o comando das Marias. É nesta noite cê vem ter prazer, da porta pra dentro só entra quem quiser. É nesta noite cê vem ter prazer, da porta pra dentro só entra quem quiser. Quem? Maria, eu sei que não me engana, tu é a poderosa mulher da madrugada. Maria, eu sei que não me engana, tu é a poderosa mulher da madrugada. Eu pago pra ver, eu pago pra ver, Maria Padilha comanda no cabaré. Eu pago pra ver, eu pago pra ver, Maria Padilha comanda no cabaré. Eu pago pra ver, eu pago pra ver, Maria Padilha comandando a Lucifer. Hola para toda la gente que está del otro lado en YouTube. Bueno, nos reencontramos nuevamente en lo que sería otro capítulo más de estos 7 consecutivos de cómo se grabó el audio live y cómo se compusieron los puntos. Así que bueno, muchísimas gracias primero y principal por toda la gente que me mandó mensajes ayer por el tema de Juech querer querer, lo cual tuvo muchísima repercusión. Y comenzamos con ese capítulo, así que bueno, vamos a seguir avanzando como en este. Muchísimas gracias a la gente que me mandó mensaje a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Así que bueno, ya si quieren, los invito a seguirme a través de las redes sociales como Damián Onilubará. Bueno, no te olvides de que si este video te gusta, dale like, suma un like, suscríbete o suscribí a algún amigo, que eso me ayuda muchísimo. Y si querés, lo compartís a través de tus redes sociales también. Bueno, vamos a arrancar. Sin más edición, porque esto no tiene mucha edición, sin más edición vamos a tratar de arrancar de cómo se grabó Eu Pago Pra Ver. ¿Realmente quieren saber cómo se grabó Eu Pago Pra Ver y cómo lo compuse? Bueno, en fin. Esto comienza en San Clemente. Una madre conocida me contrata para tocar un batuque, el cual voy, y una de esas tardes, en una de esas charlas de mate, hablando de todo un poco, ella me empieza a contar una de sus historias de que ella era amiga de una señora que hacía palo. Por eso el punto empieza con siete rayos. Siete rayos mandó llamar a María Padilla para con él a trabajar, dice el punto. Entonces, esta persona era de palo, ¿sí? Y tenía un siete rayos. ¿Perfecto? Entonces, pero en el lugar donde tenían que trabajar, lógicamente precisaban una pomba gira. Ella tenía una María Padilla, por decirlo así en Argentina, y en portugués sería María Padilla, ¿sí? Entonces ella tenía una María, en fin, para decirlo así, tenía una María la cual la convidó para trabajar y para trabajar en el lugar que se desenvuelve la historia, ¿perfecto? Entonces fue tanto el impacto que tuvo el trabajo de esta María dentro del mismo lugar, que era un cabaret, lógicamente por así decirlo, porque la historia lo cuenta así, que cada vez se llenaba más, popularmente llegaba muchísima gente, ya era un lugar, en el lugar donde había llegado principalmente a trabajar la María, esta pombayira, ya la gente, era mucha gente que llegaba, por ejemplo, a pedir, a consultarse, se había transformado en un lugar donde llegaba muchísima gente. Entonces, la gente pagaba para ver a María, a esa pombayira, a trabajar, porque el lugar se llenaba cada vez que ella llegaba, se llenaba. Entonces, la canción empieza a desenvolverse de esta manera. Siete rayos mando mi llamar, María Padilla pra con ella trabajar. Perfecto, hasta ahí estamos claros. De madrugada na cavalaria de cábala, ¿sí? Si bien nosotros sabemos de que la cábala es algo que nos da suerte, por así decirlo, ¿sí? Dentro de la superstición, la cábala nosotros lo tenemos como eso, es mi cábala, por ejemplo, decir, ¿sí? Entonces, de madrugada na cavalaria, ¿sí? Porque cavalaria en portugués sería otra cosa, pero acá ustedes saben de que yo trato de que mis puntos sean un poquito en portugués y también un poquito en español. Entonces, de esa manera tratamos de combinar los dos como para que la gente entienda un poco. De madrugada na cavalaria, na cavala do Exu, ¿sí? María Padilha ao comando das Marias. Esa María al comando de todas las Marías. Imagínense, eso es lo que se me venía en la mente primeramente, ¿no? Después continúa, si desglosamos el punto, dice: en esta noche se vende placer. De la puerta para adentro solo entra quien quiera.
Perfecto. En esta noche se vende placer, da puerta para adentro, so entra quien quiser. ¿Sí? Entonces la respuesta de la gente, María, o la respuesta del tamborero, que en realidad se me vino a mí, por decirle, María, yo sé que no me engana, tú eres poderosa mujer da madrugada. María, yo sé que no me engana, tú eres poderosa mujer da madrugada. Viene la parte del estribillo en la cual se canta, ¿no? Es la parte más cantada. Eu pago pra ver, eu pago pra ver, María Padilha comandando un cabaret. Eu pago pra ver, eu pago pra ver, a María Padilha comandando a Lucifer. Bueno, lógicamente después de esto, después de esta historia, mientras estábamos en un mate y en una charla con la Mai, que me contaba esta historia como muchísimas otras más, a mí me gustó muchísimo esta historia en particular, ¿sí? De la manera que ella lo contaba, yo traté de resumirlo en un punto. Imagínense de que la historia fue mucho más larga, mucho más impactante, y yo traté de resumirlo en pocas palabras, ¿sí? Lo cual yo, en el momento de que pasó esto, yo le dije, me encantaría escribir sobre esto y hacer una historia. Y ella me dijo, qué bueno, Dami, que escriba sobre esto, porque es una de esas historias que tiene tanto, como Bombayera, yo pienso que tiene muchas historias. No simplemente la de ella, sino la de cada persona en particular debe tener una historia. Entonces, esta historia me impactó mucho, me gustó mucho también. Por particular, me gustó mucho cómo lo iba a desenvolver. Entonces, a mí me gusta casi, si ustedes se dan cuenta, a mí me gusta muchísimo contar historias más que puntos. Por eso son cánticos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, cuando empecé a darme cuenta de cómo se desenvolvía esto, me acuerdo que había una persona que en ese momento estaba tomando nota de lo que se me venía en la cabeza. Yo estaba en una casa en el fondo porque, lógicamente, me habían dado un lugar para quedarme. Entonces, cuando termina la charla, yo me voy a mi lugar, y lo que se empieza a gestar a través de mí empieza a gestarse una sonata, ¿no? Que viene una sonata, es una composición de un instrumento o varios, ¿sí? En este caso es un instrumento, el tambor. Entonces empecé, como generalmente yo toco piano, tal vez se me vino. Siempre se me viene sonata como entonces empecé a escribir sechi rayos mando mi llamar María Padilha para cuela trabajar, toma nota, dije en ese momento. Entonces después vino la otra parte, de madrugada na cabalaria María Padilha o comando das marías, de madrugada na cabalaria María Padilha o comando das marías. Lógicamente también quise poner una pausa ahí, que en esta noche se vende placer, de la puerta para adentro solo entra quien quiser. En esta noche se vende placer, da puerta para adentro solo entra quien quiser. Es como también hablando de la quimbanda, ¿no? En esta noche tocamos quimbanda, de la puerta para adentro solo entra quien quiera. Perfecto. No sé si se entendió lo que quise decir. O sea, somos macumberos, de la puerta para adentro entra quien quiser. Perfecto. En esta noche se vende placer, da puerta para adentro, solo entra quien quiser. Mi parte de hablando hacia María. María, yo sé que no me engana, tú eres la poderosa mujer da madrugada. María, sé que no me engana, tú eres la poderosa mujer da madrugada. Eu pago pra ver, eu pago pra ver. Tuvo tres finales alternativos, porque yo iba a poner, eu pago pra ver, María Padilha, de das almas laroye. Después fue, María Padilha comandando a Lucifer. Y terminó siendo, María Padilha comandando un cabaret. Muchísimo de la gente que me sigue le puso au comando das marías. Yo como título le puse, eu pago pra ver. Porque sinceramente, la gente pagaba para ir a ver a esa María trabajar. Así que, bueno, sinceramente se grabó en el audio live como el segundo track del audio live, el cual yo quería que esté. Le pusimos un poco más de énfasis,
Pero tal vez tratamos de que la historia se entienda por completo. Así que, en fin, no tuvo más rollo, por así decirlo. No fue una historia tan larga. Entonces yo traté de resumir en pocas palabras lo que impactó y cómo sería un cántico o un punto, ¿sí? Eu pago para ver. Una de las canciones que a mí, de los cánticos que a mí más me gusta, uno de los cánticos que más me gusta cantar también dentro de la Quimbanda. Tengo muchos como preferido, pero bueno, es una de las historias que cada vez que lo canto se me viene a la memoria aquella María que en sus momentos que llegaba, rememorando la alegría, la festividad y con todo aquello que nos reencontramos. Así que bueno, nos reencontramos en el próximo capítulo, así que bueno, ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete y compartí, y yo pago para ver.